boas noites, señoras e señores, miñas damas, meus señores, benvidos un ben resmais a esta velada de Correo Televisión, Troveiros de Compostela. Un programa que o único que tenta é de que durante unha hora, amigas e amigos, vostedes pasen un momentiño de lecer, así, de un xeito, por así comentalo, como sempre decimos, co optimismo e ca alegría. Hoy eh, tenemos además una convidada que nos llega desde terras de la ciudad de burgas de Urense, es una mujer que é empresaria Shoyeira, es una mujer que se llama Angelines Feijó. Esta mujer, me paso ya al castellano, nació en Valladolid, pero es una mujer que recorrió prácticamente toda la península y también las islas, como no precisamente con esta bonita profesión de joyera. En un momentito la presentaremos con más amplitud, pero antes ya un primer plano iría de doña Angelines Feijo. Aquí la tenemos. gracias, Hola, guapo. Guapa. ¡Ay, gracias, guapos! Pero una mujer como yo va a poder con tres hombres. ¡Qué maravilla. Aquí, tú y de plato, con ¿eh? Con tres. Y con Es la con primera un vez regimiento. que me entrevistan tres hombres. No sé si lo claro. no voy a poder aguantar. Bueno, esta, esta dama que hoy nos acompaña, Angelines. Como acaba de señalar el profesor Cancio, es alegre, es vitalista, exuberante, gracias, pero sobre todo tremendamente elegante. Es una mujer. Oh, sí. una mujer que. Yo creo que aunque a veces la procesión querida angelines anda por, por dentro, dentro, pero sí. tú sabes adaptarte siempre al Qué día a día, vivir al día a día. Qué remedio. Muy buenas noches y bienvenidos, Proveiros de Compostela. Muy agradecida por haberme invitado, muy agradecida. Nos ha gustado mucho cuando estábamos haciendo un pequeño ensayo hace unos minutos antes de comenzar el programa, que dijeras y que nos dijeras, "Oye, yo sé que este programa es vitalista, que me, me gusta claro, cantar, claro. me gusta recitar. Claro. Quiero, quiero ser yo. Claro. Vas a ser tú, cómo no. Claro, es que siempre soy yo. Es un honor de verdad tenerlo. <laughs> Gracias, con cariño, el honor es mío. Estamos Gracias. contigo inmediatamente, nunca mejor Muchas dicho, gracias. porque eso hace gala a otro programa que tenemos de esta casa, gracias. concretamente de Radio Obradoiro, en el que intervienen también mis compañeros, el profesor Miguel Cancio y José Luis Marisolera, sí. que señoras y señores ya los paso a presentar, a mi derecha más inmediata, el profesor Cancio. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Luis. Qué elegante vienes. Ah, sí, claro. Haces para, para <laughs> gala estar... A la altura de esta dama que representa de forma maravillosa a Galicia y está aquí, gracias a otra mujer elegante, trabajadora y emprendedora como ella, porque, ojo, que estamos ante una gran mujer trabajadora y emprendedora. Pero además de eso, que no hay que entender que este mundo es para sufrir, sino también para eh, ser felices y alegrar a los demás, claro. Mina. Eh, la saludamos y nos ha hecho posible que estés aquí hoy tú, en esta Mina. presencia maravillosa. Mina Vales. Besitos. Nuestra gran amiga, amiga Mina Vales. Extraordinaria diseñadora, además. Sí. Y además, y gran persona. <laughs> sí, que, que es lo más importante. Y gran persona, que es lo que yo admiro bueno, a la Bueno, quiero, quiero que sepas, eh, Y, guapa y divina. que y Mina sí. es, eh, es, viste a mi mujer. Y con esto ya... Que bueno, dicho, es que ya me ha dicho, es que es que yo sé de vosotros ah. a través de Mina me ha hablado tanto de vosotros que antes de venir yo ya os conocía. Pues este año estarás en aquella fiesta maravillosa que hace allí en, en su casa. Sí, eh, allá, Campos, eh, Que es eh, sensación. <laughs> y, y tú, pues serías una invitada a ver, eh, espectacular. A ver, a ver qué día a lo ver. hace. Doctor Marisolera, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hay buenas que noches. decir? ¿Qué se puede decir? ¿Qué antes se Adama puede decir sobre ella? <laughs> ella que lleva por... Eh, zodíaco a Libra, ella la que pesa, la de los magníficos andares, Ay, ella la que pesa, la que hace mover pesa la balanza, peso? la que hace entrar en juego el movimiento de la balanza, la que Pero hace que, que el ser si deje caer en el vacío oh, alente, Dios. arriesgándose con ella misma. ¿Me estás quedando sin y en el espacio invisible del aire te veo, te veo radiante y esplendorosa, ¡Selidrisa! te veo, además que veo, diosa? como una diosa, Sabía, como una musa al... de los manantiales, eso es lo que tú eres Ay, para gracias, nosotros. Gracias, cariño, Angelios, así me veis. Por mi parte, que no soy rapsoda de la categoría no importa. de José Luis, déjame eh, decirte también humildemente, te humildemente. veo y no te veo. Mira, mira, porque es tan grande. No, pero es que con el no ver, incluso se ve más allá. Y además, y además una canción andaluza para ti, porque allá! eres el arte de España. Y además, Andalucía Ay, mira, también. Eso, y dice Venga, así. Por tus ojos me perdí. Angelina es ¡Ole! nuestra. Por tus ojos me perdí. Era lo que yo quería. ¡Ole! ¡Viva España! ¡Viva Galicia! ¡Viva Orense! ¡Viva sí, Andalucía! ¡Viva todo! Que también Andalucía tenía una alegría que no se puede aguantar. Todo, bueno, todo Angelines, Andalucía. estamos en esta España del siglo XXI. Sí. Estamos en momentos de crisis Uf. que precisamente este programa es todo lo contrario: es vital. Para alegrar la vida, José míos. Al 100%. Claro. claro. ¿Se venden joyas en estos momentos de crisis? Pues claro, lógicamente, como estamos en crisis, se venden menos joyas. Pero es que pasa una cosa, que realmente de lo que uno más vive siempre, el de, o sea, una persona como yo, una empresaria, que somos unos humildes empresarios, joyeros familiares, de lo que más se vive, aparte de que tengas gente que tiene mucho dinero y poder, vives de la clase media. Y la clase media es lo que la ha desaparecido. Entonces tienes que reinventarte, reinventar, descubrir esto, hacemos aquello, lo otro y trabajar mucho más, porque yo no quiero que lo que hice con tanto esfuerzo se desaparezca, porque es que es así, entonces hay que reinventarse. Se van vendiendo, se van vendiendo, claro, no se venden, como hace unos años que va, por Dios, se venderán otros, yo como soy pobre pues no. Pero bueno, por lo menos mi gente no me falla y tengo mi gente que está ahí y a la cual le doy un millón de gracias porque es una gente a la que quiero, a la que adoro, y que siento no poder viajar para irla a ver. Siento, porque cuando yo dejé de trabajar y de no poder ir, porque ten... claro, hay que estar dos días en Lugo, tres en Goruña, cuatro en ese sitio, nos vamos al país, es horroroso, mi espalda no lo aguantaba ya, porque como no me la cuidé en su momento por trabajar, porque estaba empezando y no podía dejarlo, porque todo esto tiene una historia, un proceso, pues no me la cuidé, ya los médicos me lo dijeron, lo vas a lamentar, claro, y lo lamenté, que a los 60 años, 60 y tantos, tuve que dejarlo, y ya mi hijo ya va solo, pero yo me cogí una depresión que aún me dura hoy, Antes porque de... mi vida era trabajar, mi vida era estar con la gente, mi vida era enseñar las joyas, diseñaba, yo mis diseños míos, después diseñaba a mi hijo, y era mi vida. Antes de que hagan uso de la palabra mis compañeros, permitidme tan solo una brevísima reflexión. Más de un televidente en estos momentos estará preguntando: ¿qué ¿e cuánto sanos tiene esta señora? Pues mire, eh, amigo oyente y televidente, por supuesto, eh, no se lo vamos a preguntar porque mmm, a una dama no importa, nunca, eh. nunca se le pregunta <laughs> la edad. Tan sí, he solo vida. les voy a dar una pista, amigas sí, y amigos. He tiene. Más o menos mi edad. Más o menos. Tiene los años. <risa> tiene <risa> los años de la diosa Venus, la diosa del amor, de la diosa Eros, la diosa oh, de la sensualidad la y de la diosa Todas. Juno Hoy, que Juno. caza con bueno, sus arcos. Con sus arcos. Ceres de la tierra, fuerza Ay, la de la que nos da la vida todo. y que nos da la belleza que tú representas. Por qué? Porque yo tengo esto. No de mi edad. Claro. Muchísimo más joven. Es lo que, Muchísimo era más lo que decía Buñuel, la edad esto. Es la edad espiritual. Esto y la cabeza. Es la única que cuenta, la que es, nos da la eh, fuerza. Yo me siento de la edad que yo siente mi corazón y siente mi cabeza. Y así voy a sentirme. Mientras me sienta así, pues voy a ser así. Porque yo no me siento de la edad que tengo. Yo lo sé. Ah, bueno. Si me permitís un inciso. Un beso a mi nieto, a mi bisnieto, bisnieto, Hola. maravilloso que ha nacido antes de ayer. Dani, cariño, ya llegué de pronto para darte otro abrazo y otro beso, mi vida. ¡Qué felicidad! ¡Y enhorabuena, padres! Pues, bueno, os quiero. Muy bien. Un Muchos beso, besitos. Bravo, mi un vida. Muchos besitos. Esta es Angeline Sefeijo esta joyera que hoy nos visita, pero antes vamos a ir brevemente con una sección habitual que tenemos, nada más abrir cada programa, sí, y, sí, es, y es saludar a alguien. Profesor Cancio, ¿tienes bueno, algún saludo? Vuelvo a reiterar el saludo a esta gran amiga, a esta gran gallega, a esta gran española ciudadana elegante y universal que es Mina Valles y que nos ha permitido traer aquí a, hoy a esta personalidad a que aunque es humilde, pues es un ver, una verdadera representante de esa mujer combativa y emprendedora de Galicia. Entonces vaya ese saludo y en su nombre a todas esas mujeres que gracias a ellas pues eh, nos hacen eh, la vida eh, mucho mejor y que demuestran que sin ellas este mundo no sería nada. En segundo lugar y siguiendo con el mundo del emprendimiento tengo que eh, saludar y darle las gracias a alguien que colabora en esta casa con Ana Iglesias, como es Manuel Peleteiro, eh, y que acaba de iniciar una experiencia, una iniciativa emprendedora a pocos metros de aquí, en un maravilloso albergue, ha rehabilitado una casa, a ver si el ayuntamiento, si las autoridades ponen los medios para apoyar a los emprendedores en lugar de ponerles dificultades y volverlos locos con, con todas las, las cosas que les piden. ¿eh? A ver si un poco piensan que eh, si eso ya es fundamental en situaciones de crisis, es fundamental. Y el abierto. Este albergue que se llama The Lance Stand, en este inglés da Vega, el último sello, que es aquí, eh, todos los sellos de la peregrinación, y que es, yo pensé que lo había abierto un sueco, pasaba por ahí y decía, como vi allí a un noruego que entraba y vi, hay un espacio que yo los vi cuando iba a Francia y cuando sigo los diseños, que eso era sueco a noruego o danés, pues eso lo ha abierto un gallego con enorme esfuerzo y yo quiero felicitarlo y eh, darle todos eh, mis reconocimientos. Ya ya lo invitaremos para que nos cuente está, cuánto es. ¿eh? Miguel, que está aquí cerquita. Aquí, está, aquí, aquí. en la calle de Preguntoy, definitivamente. Aquí, aquí, a metros, sí, además eh. A ver si es posible, sí. con tu permiso, Miguel, un a primer plano. Un primer plano. Pues un besito que para el bonito, que lo sí. conozca. Donde se ve... Un besito. Donde Manuel Peletero el, el último sello. Ahí está. Donde se ven los sellos, digamos... Con que colaborador los peregrinos son De ese asociados. magnífico programa de Ana Iglesias y con esas dos chicas tan guapas eh, con eh, las que están. Y estos eran eh, mis saludos, Luis. Gracias, Miguel. José Luis, ¿algún saludo? Pues yo quiero saludar a Manuel Calvo, el Dorado, y a Claudina Álvarez, su esposa del Ayuntamiento de Teo, que de vez en cuando tomamos café allí en Casa Pernas. Y que son fans de nuestro programa, porque en Teo se nos ve mucho. Y de manera especial también quiero saludar a Chuca y Manolucha, perdón, Chuco, Chuco y Manolucha. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son los padres de Elena Pita. Hola, Elena Pita, nuestra colaboradora no, bueno, de aquí, Correo estuvo Gallego, esta gran periodista de Correo TV. Gallega esta que fue nuestra madrina este año del día no, de, las pepitas, pepitas, de, la noche de las pepitas efectivamente que, que le he he hemos cantado al pie de la ventana y entre el paisaje de la noche que ocultaba la mañana unas bellas canciones y, y así vos, que para sus abuelos venga, esta hermosa canción venga, ferrolana qué dice venga, vamos allá paloma blanca del alto nido que acompañas arrullando a tus pichones. Trátalo siempre con tierno afán, no sea que venga el atrevido gavilán. Recordar, recordar los sueños Por último, saludar, que aquí está reflejada, a la eh, Federación Española de Parkinson, porque el día 11 Ay, sí, es del el jueves, 11 del próximo mes, perdón, de este mes, el próximo jueves, eh, se va a celebrar en Vigo una conferencia, una mesa redonda, eh, en, organizada por María Lenz, que hace de coordinadora de este proyecto, en el Centro Sociosanitario del Calvario, en Vigo. A la cual, a esta conferencia, estoy invitado yo, entre otros ponentes, perdón por lo de primera persona, eh, entre otros ponentes, a participar pues, en una especie de divulgación científica de los problemas que implica la enfermedad de Parkinson, sobre todo porque también van a estar asociaciones eh, sí. ONGs, que no me acuerdo ahora cómo se llama la ONG, pero bueno, no importa. Y estos son mis saludos. Por hoy. Muchas gracias José Luis, es norma también que nuestra invitada o invitado, si quiere saludar a alguien, este es el momento, Angel Inés. Pues yo saludar primero a Mina porque la quiero con todo mi corazón, saludar a mis clientas de toda España, no solamente de Galicia y agradeciéndole todo el cariño y todo el seguimiento que tuvieron estos años a pesar de yo no estar con mi hijo, mil gracias guapas a todas, ¿sabéis que os quiero? y que no puedo viajar lo que quiero, pero os, de, os llevo en mi corazón. Saludar, no puedo saludar a mi madre porque no se entera, eso es así. Y a, mí, a mi familia, por supuesto, pero a todas mis amigas que adoro y que me adoran, y a mis amigos que me adoran y que adoro. Muy bien, muy bien. A todo eso. Angelines es fijo. Sí. Por cierto, ¿tienes algún parentesco con el presidente de la Junta? Pues mira, no, no parentesco, parentesco ninguno. Lo que pasa que siempre he leído desde pequeña porque me ha interesado que el apellido Feijóo viene de un mismo tronco, de uno solo y de ahí parten todas las ramas porque se van extendiendo por todos los lados, Pero ¿eh? que todos pertenecemos a un mismo tronco. El apellido Feijóo eso es lo que yo siempre me contaba a mi abuelo y es lo que yo aprendí desde niña y, lo, y dice siempre todos los hijos pertenecemos a un mismo tronco y he hablado con otros que llamaban feijó y también me decían lo mismo entonces o no pero que descendemos de un mismo tronco no de varios de uno solo el apellido sí es bueno, muy Bueno, Pues entonces brindamos también por nuestro pues, presidente. Pues brindamos, ¿Sí? brindamos. Y a ver si se porta bien. <risa> que <risa> se porte bien. Sí, pero sí, muy bien, se, ¿eh? Y que se deje de malas compañías. Eso. De las compañías malas fuera. Fuera. No bueno, queremos malas compañías. Tenemos eh, para ti en este momento un regalo, eh, Angelín. No me digas eso porque me, me va a tirar con la Tenemos un regalo. A el corazón. Y es un regalo musical. Es un personaje, un cantante, el que y además con la canción que va a sonar ahora aquí, yo sé que te vas a emocionar. Hombre, la sentiré en mi corazón. Se trata de Luis Miguel. Es el mío preferido. ¿Ves? Es que tengo todo, todo, Acercamos. todo lo que sale. Bueno, tienes uno y, y, y después hay otro, pero este es Luis Miguel. Es que sí, es, me encanta Luis Miguel. Para mí es de la canción melódica y amorosa y de amor. Es que yo soy una enamorada del amor. Soy pasional. Soy enamorada del amor romántica. Soy pero sobre todo ¿Así? apasionada apasionada, <laughs> apasionada. Pues... me gusta todo lo que es pasión pero es... apasionada en todo en ¿eh? el amor la en amor. el amor Esa. en la vida porque también digo un genio endemoniado cuando hace falta no, ya o se sea pasional. <laughs> apasional pues si está preparado en realización por favor que suene ya Luis y Miguel e imaginen ustedes imaginen no miren para nuestra dama invitada ¿Quién es usted? ¿A quién ama usted? ¿O a quién pertenece usted? ¿Quién prende esa luz de sus ojos? ¿Propicia esa hermosa sonrisa? ¿Quién suele anidar? En, los, en bra los brazos de usted, simplemente, simplemente vive con usted. ¿De quién es usted? ¿A quién besa usted? Cuando hace el amor, usted, quien busca el momento preciso. De un beso se dueña de todo lo suyo mientras El yo no puedo, me puedo me conquistar me la come on Cantar muy bien. hubiera sido cantante. Muy bien. Bueno, pero la representación teatral, a ver quién bueno, la supera. Yo siempre quise ser así, sí. desde muy niña. Pero mi padre, que tenía 15 años, casi me mata. Cada vez que le dije, yo quiero estudiar arte dramático en Madrid y yo tenía familia en Madrid, podía vivir con ella. Eran otros años, como podéis comprender, muy difíciles, para la mujer, no teníamos derecho a nada. Pero mi padre casi me mata porque era un señor muy conocido, una persona conocidísima de Valencia, y entonces, claro, la hija de Ovidio fijo no podía ser artista. Y yo quería ser actriz, actriz de teatro, porque me gusta el contacto Háblanos de público. Háblanos de Paco Valladares, tu amigo. Bueno, Paco Valladares, Háblanos que de. lo conocí hace muchísimos años, por pues mediación de, Teresa, de María Teresa Campos, como María Teresa, que desde aquí, que me olvidaba, desde aquí, un saludo y un abrazo fuerte. Que es maravilloso! Fuerte. Bueno... Yo creo gran mujer. que no la han mejorado. No, Teresa no. es única. ¿Por, única. ¿Por qué? Porque es especial. Porque, Por tiene, eso, porque incluso, sabe reírse de ella. Exacto. Porque en su programa nadie va a decirle que no. Claro que sí. Porque los va a tratar con mucho respeto. Teresa es maravillosa. Y desde aquí, Teresa, con todo mi corazón... Para ti, para tus hijas. Un brindis, un por brindis ellas. por ti, cariño, un brindis, y un beso por esa y un abrazo muy fuerte, mi vida. Porque vales un imperio, okay. hija mía. No hay quien te haga sombra. A ver, vaya, es ¿qué ibas a de hablar? De Paco, cuando le conocí ya fue un feeling, fue un feeling. ¿Cuántos años hace? Uy, ahora como oh, yo qué sé, veintitantos, treinta años, yo qué sé. Yo es que ya me, 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 me pierdo. Tengo tantos años ya. que me pierdo. Bueno. Pero llevamos mucha vida y entonces hemos vivido muchas cosas juntos. Éramos cuatro, cuatro personas, éramos dos amigas, y, dos, y él y su amigo, mi, mi amiga y yo. Cuatro, Era buena persona. Cuatro amigos. Paco no es que fuera buena persona. Era para mí buenísima persona. Cuando yo me caí la primera vez, estaba pendiente de cogerme que no me cayera, con todo el cuidado, las escaleras, aquello y todo. Bueno. Pero después, cuando estuvo malito de su cáncer, también me cogía. Y también porque nueve días antes de morir estuvimos comiendo en Madrid, en el de María. Y entonces, al salir, él se preocupó, porque también rompiste esta pierna, lo mío es una catástrofe. Entonces, evidentemente, también se preocupó de mí cuando él venía, de sus radiaciones. Paco, para mí, no, lo tengo una foto en mi casa, Paco, para mí no ha muerto. Porque además es que nosotros, no somos no morir, muere la materia, claro sí. muere la materia, pero nosotros somos energía y espíritu per, y estamos por ahí, nada de morirse, que la te, gente nunca muere, que te diga, muere la carne. Que te diga, en homenaje a tus dos grandes antepasados, que son el padre Feijo y es Curros verdad, Enrique, lo que decían, en primer lugar, el saber nos ayuda a ser felices. Pero el saber espiritual, creyente y no creyente, y el claro. saber poético y enamorado, nos ayuda a vivir enamorado. en el acá y en el más allá. Enamorado. Con eso me quedo. <laughs> con la última frase. Angelina, su hijo trae también para nosotros algo aquí. Lo tiene en ese bueno, librito. pero presto con mucha humildad, ¿eh? Lo tiene en uh, este uh, librito, ¿me, lo permi me permite humildad. ese librito? Sí. En este librito tan bonito. No, por ¿eh? Dios, ese es un rito cordial. ¿Eh? De ahí da tiene, a otro. Tiene, a otro Tiene aquí algo algo precioso. <laughs> ah, pero, algo... Ah, no, algo humilde, ¿eh? Humilde pero, pero muy soy una bonito. Humilde, yo no soy escritora. Algo que en un momento dado me sale del corazón, lo apunto en un papel y después lo pongo en el libro. Y nos va a dar cuenta de ello, pero será después de la publicidad. <laughs> Gracias, gracias, cariño. Amigas y amigos, gracias. volvemos en unos instantes después, como siempre, de estos interesantes anuncios. Blanca de alto nido, que acompañas a